En este nuevo episodio nos encontramos en Toledo, en concreto en el castillo de Almoacid. En esta ocasión contamos con el testimonio de Alberto, que es guía de rutas de Toledo. Él nos contará la historia de este sitio. ¿Dónde comenzó todo esto, Alberto? Bueno, pues los orígenes los encontramos en la época musulmana, ya en el siglo IX consta que hay presencia porque debido a la altura de este cerro se puede tener dominado pues prácticamente todo el territorio. De hecho, se dice a día de hoy que desde muchas zonas de Madrid se ve este castillo. Lo que pasa que posteriormente, ya con Alfonso VI, que es el que reconquista estas tierras, lo cede a la iglesia de la ciudad de Toledo, y ahora el aspecto que estáis viendo del castillo es la reforma que se hace en el siglo XIV con el arzobispo Tenorio, que además hizo otras reformas en la propia ciudad de Toledo. Bueno, Alberto, ¿qué puedes contarnos de lo que hay en el interior de este castillo? Bueno, pues con respecto al castillo, debió ser un castillo bastante importante porque teníamos graneros, teníamos zonas de abastecimiento de agua, lo que son aljibes, y además lo más destacado y lo que hoy podemos conservar, se conserva, es la torre del homenaje, que tenía varias plantas, no se conservan todas, pero sí que se conserva la estructura y se puede acceder a ella. Sabemos que la Guerra de la Independencia tuvo aquí protagonismo. ¿Qué ocurrió exactamente, Alberto? Efectivamente, pues este castillo fue asediado, las tropas del general Venegas estaban en este lugar, no pudieron resistir a ese ataque por parte de los franceses, y lo más llamativo son los números de víctimas, unos 4.000 españoles frente a los 2.500 franceses que murieron en esta famosa guerra en batalla de Almonacid, que tuvo como protagonista este castillo. Tenemos conocimiento que este lugar se utilizó para varios rodajes. ¿Podrías decirnos cuál destacarías y si realmente ocurrieron algún tipo de fenómenos paranormales? Sí, destacando un rodaje que parece ser que los actores y el propio director argumentan de que lo pasaron francamente mal, las baterías les descargaban y este tipo de cosas, sería el de la película Psicofonías 1.0, donde incluso los actores vinieron con un equipo de investigación que quizás sea de los primeros que ha investigado este lugar, que es el grupo Caipo, a contar sus testimonios, y donde pueden verse que durante esa noche pues tuvieron bastante actividad, como faltar sensores, activación de campos magnéticos en los aparatos, y bueno, ellos decían que efectivamente aquí hay presencia. No solo eso, sino que propios vecinos del pueblo pues argumentan de la presencia en este castillo de un famoso guardián, que es el que dicen que guarda este castillo, pero viendo lo que es la historia, la cantidad de muertes que ha habido en este lugar, pues desde mi punto de vista es un lugar idóneo que se puede investigar al no estar tan trillado como otros muchos. Bueno, comentaros también que nosotros al comenzar a grabar lo que es la introducción del documental, ya hemos tenido uno de esos tipos de fenómenos de consumirnos baterías, que nos han consumido ya la primera batería de la cámara. Y bueno, con esto pues deciros que comenzamos la investigación. Y que una vez más, seguidores del misterio, os invitamos con nosotras a cruzar al otro lado. Thank you.
Al comenzar la investigación diurna, apenas habíamos colocado todos los equipos, cuando por la Spirit Box nos saluda la que parece ser la voz de un hombre. Nuestro invitado Alberto repite ese hola y nos hace referencia de que lo ha oído por la Spirit Box. No nos estaba dando tiempo ni a colocarnos ni a empezar la investigación diurna, cuando ya se manifestaban de nuevo. Seguíamos colocando equipos y dábamos comienzo a la investigación diurna en la torre de aquel enorme castillo. ¿Seguirán manipulando los aparatos? ¿Volverán a fastidiar los audios de la grabadora? Damos comienzo a la investigación diurna. Hola, estamos aquí para comunicarnos con vosotros. ¿Podréis decirnos el nombre de alguien de los que están aquí? Obtenemos la segunda respuesta. Al parecer, es la misma voz de hombre que nos saludaba anteriormente. ¿Sería el soldado guardia de la torre el que hablaba con nosotros? Os mostramos de nuevo el audio limpio y ralentizado para que podáis oírlo mejor. Quiero saber tu nombre, ¿me lo puedes decir? Yo me llamo Jessica, ¿cómo te llamas tú? ¿Fabio? ¿Eres Fabio? Creo que he escuchado yo. Una vez más, por la reverberación que nos encontrábamos en el lugar, confundimos la respuesta. En esta ocasión, creo que ha dicho soy Fabio, cuando en realidad, al limpiar los audios y eliminar esa reverberación, desciframos que dicen lo saben. Quizás era una voz residual de la batalla. Tal vez algún soldado hablando con su capitán de que los podrían haber descubierto. ¿Qué función tenías en este castillo, Fabio? ¿Qué era? Al haber confundido la anterior respuesta, me dirijo a él llamándolo Fabio. Cuando le preguntamos cuál era su cometido, sorprendentemente nos responde cañones. ¿Cuántas entidades moran en este lugar? ¿Me lo puedes decir? ¿Pueden ser las 6.000 personas que fallecieron en la batalla? A lo primero, obtuvimos una respuesta que apenas se podía entender. Seguido de esto, insisto en mi pregunta, cuando de nuevo parece ser una respuesta residual de lo que sucedió en aquel castillo. Una voz nos dice, vete, y otras dos, seguidas de esta, nos dicen, lucha, lucha. ¿Realmente estaban reviviendo una y otra vez el fatídico día de aquella batalla? ¿Hay niños pequeños aquí? Thank you.
Aunque se puede apreciar que se metieron bastantes interferencias de radio en esta respuesta, cuando nos hablaron fue de lo más claro. Esta vez sigue siendo un hombre el que nos responde a todas las preguntas para decirnos: toca para verlos. ¿Qué había que tocar para poder ver si había niños en aquel lugar? Esta iba a ser la última respuesta obtenida en este lugar. Tuvimos que abandonar la investigación diurna por la llegada de visitantes a este majestuoso enclave. Decidimos poner fin a la investigación diurna. Alberto, junto con sus compañeros de Rutas de Toledo, nos invitaron a acompañarles en una de sus travesías. En esta ocasión, a la ruta de Toledo Siniestro. Damos nuestro agradecimiento por la acogida que nos dieron. Os mostramos a continuación parte de esta ruta, la cual recomendamos a todos nuestros seguidores si van a visitar Toledo. Antes de comenzar la investigación nocturna, realizamos la ruta Toledo Siniestro con nuestros amigos de Rutas de Toledo. Vivía una familia. Una familia que, vamos, afortunadamente sigue viviendo. Lo que pasa es que ahora se han trasladado a la zona nueva de Toledo, a Buenavista. Los de Toledo lo identificarán perfectamente. La mejor parada que he hecho en mi vida es una que hice aquí, exactamente, que alguien de la gente que nos acompañaba vivía en la misma urbanización que vive actualmente esa familia. Se puso a contar cosas de ellos y fue fantástico. Bueno, pues esta gente hizo una ruta con mi compañero Luis. Entre parada y parada le empezaron a contar la historia. Luis le dijo que por favor que se pasaran un día por la oficina, o bien que llamaran por teléfono, que enviaran un correo y que ya quedaban, porque la historia era fascinante. El correo que mandaron, se lo resumo, decía algo así. Nos encantó la ruta. Como te había comentado, mi hermano Alex en la actualidad tiene 44 años. Al cumplir los 10, cambió radicalmente de actitud. Dejó de comer, tuvo que dejar los estudios, no tiene estudios oficiales terminados y nuestra vida a partir de aquel momento pasó entre hospitales, médicos, psiquiatras, etc. Abro paréntesis. Nos consta que esta familia ha visitado médicos, psicólogos, psiquiatras en España, en Francia y en Estados Unidos. Esta familia, termino, era muy reacia a buscar otra explicación, otra solución, que no fuera la médica, la psicológica, la psiquiátrica. Pero viendo que no evolucionaba para nada su hermano y ante la insistencia que le decía los familiares y los amigos, se pusieron en contacto con un exorcista titulado, para que me entiendan, no vino un friki de la vida, vino un exorcista titulado. Saben que la propia iglesia también tiene exámenes para exorcistas. Estuvo con él en dos o tres ocasiones. Hace unos días subí al desván de la casa de mi abuelo. Allí, entre todos los tesoros que encontré, hallé uno. Era un pergamino. Cuando lo fui a coger, casi se deshace entre mis manos, que bien podía ser por la acción del tiempo o bien por la acción de los insectos. Ese pergamino guardaba un secreto y es lo que vamos a contarles a continuación. Por cierto, ¿alguno de ustedes cree la posibilidad de que los muertos vuelvan a la vida? ¡No! ¡No! Los Condes de Sicardo celebraban una impresionante fiesta en honor
a la infanta Catalina de Austria, duquesa de Saboya. No sería una fiesta más, no sería un evento cualquiera, porque las personalidades más importantes de la ciudad estarían allí, y los que no se morían de envidia. Fue Gregorio Marañón quien una vez escribió que todo lo que cuentan de las calles de Toledo... Quizás ocurrió, o quizás no. Pero seguro que pudo suceder. Damos comienzo a la investigación nocturna. En esta ocasión nos acompaña un amigo de Alberto. Esta vez contamos con dos invitados para realizar la investigación como testigos y que puedan corroborar que no se manipulan las pruebas. Nada más comenzar a organizar de nuevo los equipos, el fenómeno no se hace esperar. Una vez más, no nos da tiempo a colocarnos. Bueno, damos comienzo. ¿Tú has hablado? No, yo no. ¿Quién nos ha hablado? Ahora mismo. Sí. ¿En serio? ¿En serio? ¿Te has escuchado algo? Sí, tía. ¿Te has escuchado? Hostia, ¿has susurrado? Yo no he escuchado nada. ¿No he escuchado nada? Antes de esta tarde, sí. ¿Tú no has escuchado nada tampoco, tío? Yo no. Hostia, como acabo de mirar todo loca. Por eso te he dicho, ¿tú has hablado? Pues escuchar. Estaba aquí callado como una punta, vamos. Pues hacemos... Es que no he entendido lo que ha dicho. Otra vez, a ver si lo escuchamos todo. Hostia, qué bueno. Vamos a ver, no me hagas estas cosas, por favor, espérate que esté grabando. Yo estaba grabando. Ya, pero es que ahí no creo yo que haya llegado, porque es que lo he escuchado justo donde estaba la fuente. ¿Brisa de aire frío tienes? Total, yo brisa total. Total, ahora mismo, pero gorda, ¿eh? Y un poco también. Y no había. No. Ay, no, y aquí hacía aquí tela de calor, ¿eh? Una corriente. Sí, igual. Y aquí hacía tela de calor. Una corriente la y antes no había, mira. Nada, hacía calor. Bueno, estamos intentando comenzar la investigación, pero por lo visto el fenómeno se ha activado de golpe. No lo dejo. Yo he escuchado un susurro como si estuviera a la altura de mi compañera Fueni, de Investigando Sevilla, que por cierto nos acompañan esta noche también. Y repentinamente ha venido una brisa de aire con el calor tan brutal que hacía aquí dentro y ahora mismo es que hace frío, que ha cambiado la temperatura de golpe. De golpe. Bueno, damos comienzo a la investigación nocturna y a ver qué tenemos. Primero hacemos sesión de psicofonías con Rempo. Mi compañera Feli tiene un termómetro, ¿no? Y el K2. Sí. Y vamos a ver si tenemos algo, porque realmente la cosa está cambiando radical. Ha sido automático. Coloco grabadora en el suelo, utilizo apoyo de luz para el rempo. Toma por este también si quieres hablar. Tenemos un detector de campo electromagnético también que lo incorpora Alberto. Y... vale. Allí se detiene otro rempo y el X. Comenzamos. Marcamos movimientos nuestros y anteriormente una moto. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Puedes tocar este aparato que tengo delante mía redondo con una luz verde? Acercarte a él. Es fácil, mira. Tocas esta antena y pita. ¿Puedes hacerlo tú? ¿Pico dónde? Que veo cosas. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿En dónde? ¿Dentro o fuera? Fuera. ¿Tiene gente? No. Viste una cosa delante. Yo lo que noto es una corriente que la van a matar. No, es que está... Yo noto como que entra la corriente. Entra corriente, entra corriente. Noto como entra toda la corriente. Mira, otra vez. Otra vez corriente. Además, a veces la noto por arriba y otra vez es más baja. Sí, va cambiando. La mosca que no ve. ¿El qué?
y una cosa blanca. A ver si va a venir alguien o algo. No, 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 no era nadie. Como nadie... Físico. Físico. No sé, es que el cambio de temperatura que había aquí es un pasoteado. No, claro, aquí es grande. Es que hacía calor, tío, es que hacía calor. ¿Y ahora? ¿Alguien pone uno de los rempos allí? ¿Allí se encontró algo en cámara? ¿Hay alguna cámara? No, pero desde aquí lo veo. A lo mejor se escucha. Sí, pero no, pero grabado, Fede. Dame una cámara y voy y lo pongo. Fede nos comenta que fuera de la torre, al fondo del castillo, había visto algo blanco asomarse por uno de los huecos. Decidimos coger cámara, rempod y algún que otro dispositivo más para colocarlo en aquel punto, con la intención de conseguir captar aquello que había visto nuestro compañero Fede. Peque y yo cogemos dos equipos y nos disponemos a colocarlos. Curiosamente, al analizar aquellas imágenes, fueron completamente manipuladas. Como ya sabéis, utilizamos cámaras digitales de disco duro y cámaras de cinta magnética. En esta ocasión, la cámara que colocamos en el punto donde Fede vio aquella cosa blanca era una de cinta magnética. Ya se conoce la habilidad que tienen las supuestas entidades en manipular este tipo de cintas. No podíamos creernos lo que sucedió al analizar aquel vídeo. Toda la cinta estaba manipulada completamente. Ni audio ni imágenes pudimos sacar en claro de aquella grabación. Posteriormente, en casa, revisamos si la cámara tenía algún defecto o la cinta estaba en mal estado. Volvimos a grabar en el hogar y la cámara grabó perfectamente. Estaba claro de que lo que Fede había podido ver en aquel lugar había manipulado completamente la cámara para que no pudiésemos captar nada. Este lugar estaba siendo impresionante en la cantidad de fenómenos paranormales que estábamos obteniendo. Os mostraremos imágenes de la grabación de aquel vídeo para que podáis observar vosotros mismos cómo llegaron a manipular la cinta. Posteriormente, os mostraremos un trozo de vídeo grabado encima de aquella grabación para que podáis ver que es la misma cinta, que se vuelve a grabar con ella y que graba perfectamente. Bueno, nos hemos venido a este sitio porque nuestro compañero Fede ha visto una bola blanca pasar por aquí y hemos decidido colocar un rempod y un sensor de movimiento a ver si lo activan con una cámara de visión nocturna para que se grabe y se vea que no somos ninguno de nosotros los que activan los dispositivos. Dejaremos esto aquí y en el momento que se active algo, evidentemente lo va a captar la cámara y veréis que no somos ninguno de nosotros. Pues nosotros nos vamos a la torre a seguir investigando. Aquí podéis observar la mala calidad de la imagen, como si algo estuviese creando interferencias en la cinta magnética. Como si fuese un problema de tracking de la cámara. Realmente nos hizo dudar del estado de la cinta. Hasta
hasta que no pudimos grabar de nuevo, no nos llevamos la sorpresa. Aquí os mostramos las imágenes de la grabación que hicimos encima de la del castillo. Como podéis observar, se graba de forma perfecta. Esta prueba la realizamos en casa. A continuación, paramos la grabación y continúa la anterior, la del castillo. Como podéis ver, no deja de tener interferencias, incluso perdiendo la imagen. Estaba más que claro la manipulación de la cinta magnética. La gente se me ha comido el sonido. Espérate. Esto hace mucho más ruido. Sí, antes. Pero no la has oído claramente, vamos. En cuanto le has encendido. Sí, sí, están consumiendo todo, tío. Pero es que no suena. A ver, se escucha menos. Porque se ha comido la vida. Mira, mira, si es que a mí me ha consumido completamente un foco, tío. Pues te ¿y cuánto te viene a durar un foco de esos? Toda la noche. Claro, eso se no va a estar. Me voy a contar los peste, ¿eh? Sí, sí. Es que los estás grabando, ¿no? Para podernos encerrar. Al llegar a la torre, nuestros compañeros nos comentan lo que les ha estado sucediendo mientras nosotras colocábamos la cámara en el otro lugar. Misteriosamente, el Eddy no deja de dar positivos incesantemente y la televisión de Fede deja de funcionar. Bueno, vamos a intentar seguir, porque está claro. Vale, vale. Seguimos, ya hemos colocado los equipos allí por lo que ha visto nuestro compañero Fede. Yo he cogido un detector de estática, que si detecta estáticas intensas y fuertes, llega a pitar y si no solamente enciende una luz azul. Lady, otra vez. Se vuelve a activar el Eddy. No está, esto no para. Y el aire, mírale otra vez. Otra vez el aire, ¿eh? ¿Te llega a ti? Ahora mismo a mí no me llega. Sí, sí, a mí sí, me está llegando el aire lleno. El aire va bien. Va bien, ¿a que sí? Sí. Pero hasta que no apagamos todo, yo creo que no viene la corriente. Ahí está, ¿eh? Es cuando nos quedamos a oscuras, ¿eh? Sí. ¿Puedes activar el dispositivo que tengo delante de mí o el que está al lado con la luz roja? Acércate y tócalo, no te va a hacer daño. Estamos aquí para comunicarnos con vosotros. Movimiento de Fede y Fueni. ¿Puedes acercarte al que tengo en mi mano? Tócame la mano, acércate a mí. Vamos, has estado activando un aparato todo el rato. Nos gusta que hagas eso. Es señal de que estás con nosotros. La temperatura baja, te dejo controlar. Es que no deja de entrar la brisa de frío, tío. El ambiente ha cambiado, pero de golpe, ¿eh? Ha sido de golpe. ¿Fue por la noche el asedio hasta el castillo? ¿Os atacaron de noche? Marcar que hay música de fondo, que hemos estado en el exterior, la hemos estado escuchando y puede ser que interfiera en la psicofonía. Otra vez. Ya la marca. Ya la marca. Se sigue marcando débil. ¿Estás ahí cerca de Fede? ¿Puedes hacer que suene ese aparato o el redondo que tienes al lado intensamente? Más fuerte. ¿Puedes acercarte a este? Se te ha iniciado, tío. Se te ha reiniciado el REMPO. Está reiniciado, eso sí.
¿Quién era la persona que yo he escuchado hablar al lado mía? ¿Cuál es su nombre? Te he puesto un sensor en la puerta. Si no entras, nos apoderaremos de la torre y será para nosotros. Quiero que pases por delante de ese sensor. Si no, conquistaremos tu castillo. Qué frío. Susurro de Alberto. Es que ha pasado por aquí, ¿eh? Sí, sí. Además ha sido intenso. ¿Tú lo has visto? ¿Te has notado? No, es que ha ido... ¡Joder! Por acá. Sí que nota que está bajando un poco la temperatura. Sí, continuamente. ¡Venga, deja ya, Lady! Venga, toma un aparato de los de aquí abajo. ¡Venga, vamos! ¡Haz algo! ¡Da un golpe! Quiero que pegues un golpe. Antes ha golpeado arriba, ¿puedes volver a hacerlo? Mira, visto que le pisa robando de que se ha ido. No, pero un poco ya, que no pega tanto más. Ya no, lo que tiene no sé. Pero está ahí todavía. ¿Eres una mujer? ¿No eres nada? Si te molesta que estemos aquí, tócalo. ¡Qué brisa! Hay que sonar la maleta. Se ha movido la maleta. Sí, ¿la has tocado? ¿Qué ha ido la maleta? Sí, vamos. Vamos, y la brisa. Ha sido como el asa de la maleta. No, ha balanceado la maleta. Ha balanceado, ha hecho esto. ¿La has visto tú, Fede, de ahí? Yo lo he escuchado. Yo lo he visto. Yo la he visto. Tía, tío. Yo me dije que la Jessy se había movido. ¿Qué coño? Ha sido la maleta. La que estaba sujeta ahí con el ese. Es que ha sonado esto. Sí, vamos. Es que la he visto balancearse bien. Sí, ¿no? Porque estaba mirando ahí y se ve con la luz. Joder. Muy bien, acabas de mover la maleta, toca el aparato si es que sí. Habíamos cambiado el Eddy de sitio. Ya no lo tenía nuestro compañero Fede. Lo colocamos en el centro de la torre y es en este momento cuando algo mueve uno de los maletines. Para nuestra sorpresa, Alberto había sido capaz de ver el maletín moviéndose. Sergio, confundido, cree que es el asa del maletín el que ha sido movido. Le muestro que no es así y que el sonido que se había obtenido era el del maletín. Con esto nos estaban demostrando que eran capaces incluso de mover objetos. Ya no solo manipulaban cintas magnéticas ni dispositivos, sino que movían objetos. Esta era la primera vez que habíamos vivido una experiencia así en una de nuestras investigaciones. Justo sentimos una brisa de aire entrar cuando el maletín se balancea. Os mostramos las imágenes con el sonido aumentado para que podáis oír mejor el sonido del maletín balanceándose. Por desgracia, una vez más, nuestra cámara no estaba apuntando al lugar en concreto. ¡Qué brisa! Hay que sonar la maleta, se ha movido la maleta. Sí, ¿la has tocado? ¿Qué ha ido la maleta? Sí, vamos, y la brisa. Ha sido como el asa de la maleta. ¡Qué brisa! Hay que sonar la maleta, se ha movido la maleta. Sí, ¿la has tocado? ¿Qué ha ido la maleta? Sí, vamos. Vamos, y la brisa. Ha sido como el asa de la maleta. Guardándome la linterna. Bueno. ¿Ha sido tú quien la ha movido? Marcada la voz de Sergio.
¿Te molesta nuestra presencia aquí? Si es que sí, activa algo. Respiración de Fede. Fede, ¿tú has dicho que no? No. Puede ser la música del pueblo, ¿eh? No, 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 es que ha sido donde estaba Fede. Yo he escuchado. Yo he oído un susurro, ¿verdad? ¿Ese será del aire? Yo creía que era Alberto que ha respirado. No, pues he oído como... Sí, como respiración. Fede, ha respirado y yo he marcado la respiración y se ha escuchado. Y luego seguidamente se ha oído como un ruido. El Eddy. Otra vez. ¿Ves? ¿Eras tú, a que sí? Ha dicho que no, tío, ha dicho... Sí. Después de haber movido el maletín, hago una nueva pregunta. Y esta vez, oída por mí y por Sergio, se capta la que es una psicofonía. En el momento... que nos dice, no, yo la confundo con la respiración de Fede por si él había dicho algo. Pero la voz no era la suya. Os mostramos el audio, limpio y ralentizado, para que podáis oírla mejor. Damos comienzo a la sesión de Spirit Box. Cuando intentamos colocar el altavoz, nos damos cuenta de que nos han vuelto a consumir las baterías de uno de nuestros dispositivos. Ni siquiera nos permite encenderlo. Es Fede el que tiene que coger su altavoz para poder empezar con la sesión. Alberto nos comenta una y otra vez cómo había visto el maletín balancearse sin que nadie lo hubiese tocado antes. No podía salir de su asombro. Nos comenta que tal y como está colocado el maletín, podría haberse volcado perfectamente. Sin embargo, mantuvo totalmente el equilibrio. Colocamos de nuevo los dispositivos y damos paso a la sesión de Spirit Box. Vamos a grabar, iniciamos sesión de Spirit Box en el mismo lugar porque estamos teniendo muchísima actividad. Me llamo Jessica, me presenté antes. A mi izquierda tienes a Fueni, con la cámara tienes a Peque, a mi derecha tienes a Sergio y Alberto, y allí escondido a Fede. ¿Puedes decir el nombre de alguno de nosotros? Fuerte. Me acaba de marcar la cámara sin batería, ya he tenido tres baterías y ahora tiene media batería. A mí la Spirit me ha marcado antes uno de batería, o sea, de regalarse ni uno de batería. ¿Estáis consumiendo todos nuestros equipos para que nos vayamos? No. Nos vuelven a consumir más baterías de los equipos. Es en este momento cuando pregunto si su intención es eliminarnos todas las baterías para que nos marchemos, cuando una voz de mujer nos responde de forma muy clara que ni tan siquiera hemos tenido que limpiar el audio por si acaso. Os mostramos el audio repetido y ralentizado para que podáis oírlo mejor. Yo tengo unos continuos escalofríos, pero brutales, ¿eh? Me recorren desde los pies hasta la nuca. Nuca. El Eddy empieza a dar positivos y a mí comienza a recorrerme un escalofrío por la nuca. Es comentarlo con mis compañeros cuando una voz, burlándose de lo que estoy hablando, aparece por la Spirit Box. Tío, me están tocando el brazo, tío. Yo me están dejando los fríos. Es que me noto el chaquetón moviéndose. ¿Me estás tocando? Claro. Sí. Chaval. Dios, qué claro, tengo ala. Comienzo a notarme como si alguien me estuviese agarrando el codo.
Noto hasta la ropa comprimirse de la fuerza que se estaba haciendo. Pregunto a la Spirit Box si alguien me está tocando. No dudan, de forma burlona, decir, claro, os mostramos el audio limpio y ralentizado para que podáis escucharlo mejor. ¿Eres tú el que ha movido la maleta? No sé, pero claro. En este momento es Sergio, uno de nuestros invitados, el que formula la siguiente pregunta. Quiere saber si la voz que nos está hablando es la que manipuló anteriormente el maletín. A lo que nos responden de forma bastante clara esto. Eddie ha dicho, tío. Eddie. Hago referencia a que el Eddie vuelve a marcar positivos cuando una voz de mujer nos aparece por la Spirit Box diciendo Eddie. Era incesante la actividad que estábamos teniendo. Este lugar tenía ganas de comunicarse con nosotros. ¿Cuántos sabéis aquí con nosotros? ¿Cuántos sois? ¿11? 11 a 8, ¿no? 11, yo entendí 11. Mira, otra vez, 11. 11, ¿eh? ¿Lo puedes repetir? Un chaval, está intentando hablar un montón, ¿eh? Quisimos saber cuántas entidades habían en el lugar. Malinterpretamos la respuesta, puesto que creíamos que nos habían dicho 11. Cuando en realidad, lo que nos había dicho era, confiesa tú. Al ver que habíamos malinterpretado la respuesta, seguido de esto, se empiezan a escuchar voces y una de ellas dice, no se entiende. Estaba claro que estaban siendo respuestas inteligentes, pues se habían dado cuenta de que no les habíamos entendido. A ver, quiero que me des un dato histórico de este lugar para confirmar que sois ustedes y no nosotros los que están respondiendo. ¿Cómo? Han dicho algo, tío, pero no entiendo. Pero hablan en varias frecuencias. Sí, además ocupando varias frecuencias. Repítelo, por favor, no te hemos entendido. La respuesta anterior no la habíamos entendido bien, por lo que pido que vuelvan a repetirlo. Es en esta ocasión cuando nos hablan de forma grotesca, diciéndonos la última vez. Os mostramos el audio limpio y ralentizado para que podáis escucharlo mejor. ¿Estáis enterrados aquí? Puede ser. ¿La has escuchado? Puede ser. Nuestra compañera Fueni decide preguntar a las supuestas entidades si están enterrados allí. A lo que una voz masculina nos responde, puede ser. Si os pedimos que nos indiquéis el lugar donde estáis enterrados, ¿lo marcáis de alguna manera? Sí. Seguidísimo, tío. Decidimos preguntar si nos indicarían el lugar donde estaban enterrados aquellos cuerpos. A lo que de forma repentina nos responden lo que para nosotros parecía un sí. La sorpresa llega al analizar los audios. En realidad, decía Sergio. Hacían referencia al invitado que teníamos, amigo de Alberto. Está ahí, mira. ¿Es azul? Sí, es azul, ya, forma que hace. Mira, ¿no ve que es una forma? Sí. Mira. Dime, ¿hay alguien ahí fuera?
que lo está marcando la cámara de mi compañero Fede. ¿Sigue estando, tío? Estamos aquí, ahora. Sí, ¡fuera! Es como la cabecita de la Betty, pero el frío, lo que se veía antes, que ahora no se ve. Ah, ya no está, ¿que no? Es como la cabecita de la Betty, pero sí, sí. Sí. Fede nos alerta de que está captando una pequeña figura al lado de la puerta de la torre con temperatura fría. Lo muestra ante la cámara y a los demás compañeros para que puedan ver lo que él está percibiendo. Peque decide dirigirse a aquella zona para ver si desaparece aquel punto. Es llegar ella a la puerta cuando la cámara térmica deja de captar aquella figura fría. Yo pregunto si hay alguien en aquella puerta cuando una voz nos responde por la Spirit Box. Fueni, el nombre de nuestra compañera de Investigando Sevilla. Bueno. Ya que le gusta tanto el Eddie, apágaselo. Hey. Que lo apague, tío, ¿lo has escuchado? Que lo apague. Pues, te lo voy a apagar porque quiero que toque otra cosa. Ahora no vas a tocarlo porque no quiero yo. Sí. Mi compañera Peque le pide a Fueni, de Investigando Sevilla, que le haga el favor de apagar el Eddie. A ver si conseguíamos así que activaran otro tipo de dispositivos. Es justo decir esto, nuestra compañera Peque, cuando una voz de forma repentina aparece por la Spirit Box para decir que lo apaguen. ¿Sigue? En esta ocasión hacemos una parada en la grabación de audios. Es en este momento cuando vuelve a aparecer una voz, como haciendo referencia a que seguimos grabando, diciendo sigue. ¿Qué película rodaron aquí? ¿Conoces su nombre? Dime su nombre. ¿Cómo se llamaba la película que grabaron aquí? ¿Te sabes el nombre de esa película? Pregunto sobre la película que habían rodado en aquel lugar, para ver si las entidades conocían el nombre o podían darnos algún tipo de dato de lo que allí ocurrió. De forma burlona, nos responde una voz femenina diciéndonos no. ¿Te ha dado coraje que te quite el aparato? Peque le pregunta si le ha molestado que le hayamos quitado el aparato que tanto le gustaba. Ninguno de nosotros había escuchado realmente la respuesta. Al analizar los audios, nos damos cuenta de que le respondieron de forma clara, diciéndole muchísimo. Verá, cuéntanos algo. ¿Cómo eran vuestros trajes? ¿De qué color? Decidimos preguntar el color de los trajes que utilizaban. Para nuestra sorpresa, el amarillo era uno de ellos. Os mostramos la imagen de los uniformes que llevaban en aquella batalla para que veáis que la respuesta es confirmada. Como podéis observar en la imagen, el uniforme de los gastadores llevaba tipo un delantal de color amarillo, como la voz de la Spirit Box nos había dicho que era el color de su uniforme. A continuación, os mostramos el audio de la Spirit Box limpio y ralentizado para que podáis escucharlo mejor. Quiero saber qué son esas voces que nos hablan. Lo pregunto en todas mis investigaciones. ¿Qué sois? Habla. Además, esa voz ha vuelto a salir otras veces, ¿eh? O sea, lo han ido.
Como hago en todas las investigaciones, pregunto la procedencia de aquellas voces que nos hablan, para saber si realmente son espíritus, como cree la gente, o simplemente son energías residuales del lugar. A lo que una voz de mujer nos responde de forma clara: son verdades. ¿A qué se refería diciéndonos eso? ¿Habéis activado el REMPO que está fuera? ¿Podéis activar el que hemos dejado fuera o el sensor? Putita, bicho. Ha dicho putita, tía. Pero yo estoy mirando mi cara. ¿Pero qué es putita? Pedimos que activen el REMPOD que está en la parte de fuera o el sensor de movimiento. Cuando una voz nos habla por la Spirit Box diciéndonos putita, Alberto y yo lo podemos escuchar en el momento. Nos sorprende de forma inmediata aquella impresionante respuesta. ¿Os puedo ayudar en algo? Le cedemos la Spirit Box a Alberto para que pueda vivir él mismo la experiencia de lo que era hacer una investigación. Al parecer, fue cogerla él, sentir Sergio una brisa de aire y una voz hablar por la Spirit Box diciendo una corriente, imitando una vez más lo que Sergio decía, repitiendo otra vez lo que nosotros hablábamos. Esta iba a ser la última respuesta que obtendríamos en este lugar. Decidimos trasladarnos a otro de los lugares del castillo para ver si aquí obteníamos la misma actividad que habíamos obtenido en la torre. Para ello, volvemos a colocar todos los dispositivos: REMPO, detector de campos electromagnéticos, grabadoras y el famoso y conocido por las entidades, Eddy. Fue colocar este dispositivo favorito por esas supuestas entidades cuando vuelve a dar positivos. Ya estamos. ¿Qué le gusta a Lady? Siempre lo va persiguiendo. Mira. Pues como me toca la mora, te lo quito. Vaya. Te lo digo por última vez. Deja de tocarlo. Para. Eso, cabrón. ¿Te lo digo yo y me ignora? Muy bien. Tócalo otra vez. Díselo tú, Fueni. Tócalo. Tócalo otra vez. Al parecer, la entidad no hacía caso a nuestra compañera Peque, pero sí cuando hablaba Fueni. Vuelve ella a pedir que toquen de nuevo el Eddy. Es en este momento cuando se capta una psicofonía que dice de forma clara: se ha ido. Alberto parece que la ha oído en el instante. De hecho, se gira buscando la procedencia de esa voz. ¿Quién está aquí con nosotros? ¿Me puede hablar la niña que nos saludó esta mañana? Perdón, movimiento mío. ¿A Alberto y a mí? ¿Ayuda?
Che, pero una voz súper grave, ¿eh? Ayuda, ayuda. Al comenzar la sesión de Spirit Box, realizamos varias preguntas. No es hasta que pregunto por la niña que nos había saludado durante el día a Alberto y a mí, cuando nos sale una respuesta por la Spirit Box. Yo creo confundirla con un ayuda, pero al analizar los audios nos llevamos una enorme sorpresa. Aquella voz ronca no pedía ayuda, sino que nos decía el ulube, una palabra que tras buscar e indagar por internet hemos podido localizar que es un latín antiguo del siglo XVII, de los años 1600-1640. En el escrito que lo hemos descubierto, eran unas cartas que escribía un romano, escritor y abogado, llamado Plinio el Joven. Tras indagar por las redes, hemos conseguido descifrar que los montes de Almonacid fueron asentamientos romanos. ¿Se nos estaban mezclando las épocas en esta investigación? ¿Cómo es posible que hayamos captado una respuesta por la Spirit Box en un latín antiguo? Intentaremos hallar la respuesta. ¿Puedes tocar el que has tocado primero, que lo has tocado dos veces solamente, que es el redondito este que tienes aquí con la luz verde? ¿Lo puedes tocar otra vez? ¿Busca? Busca. Cuando estábamos colocando los equipos, activaron de forma repentina el REM-pod. Le pido a la supuesta entidad que vuelva a activarlo. Es en este momento cuando nos responden diciendo busca. ¿Sabéis alguno en francés? Yo lo básico. Pregunta algo. ¿Básico? ¿Eh? ¿Cómo? Mi compañera Peque y Fede nos proponen hablar algo en francés. Alberto y yo tenemos un poco de conocimiento sobre este idioma. Le pedimos a Alberto que haga una pregunta para involucrarlo de nuevo en la investigación, cuando una voz aparece por la Spirit Box y a su vez en forma de psicofonía. Como podéis oír en la grabación, se escucha como con un pequeño eco. Había sido tan intensa su respuesta que tanto se captó como psicofonía como por la Spirit Box. Alberto le pregunta en francés cuál es su nombre, a lo que no nos respondieron la pregunta. Esta vez sale una voz de una mujer que dice: queda bien. Quizás estaba admirando a Alberto por lo bien que había hablado en francés. ¿Se acaban de chupar lo que quedaba de batería? Pues sí. La escucha, ha dicho pues sí. Nuestra compañera Peque comenta que le han consumido por completo el resto que le quedaba de batería. Cuando seguido de su voz aparece como una exhalación de una mujer, que no es nuestra compañera, y una voz por la Spirit Box dice, pues sí, quizás esa respiración fue la culpable del descenso repentino de la batería de la cámara. Seguimos intentando obtener algún tipo de respuesta en francés. Alberto vuelve a preguntar, esta vez diciendo buen día, a lo que nos responde la voz de una mujer diciendo très bien. Su significado en español es muy bien. Otra vez felicitaban a Alberto por hablar bien en francés. ¿Qué hacéis aquí? Murió alguien en esta torre. ¿Qué
están hablando otro idioma. El bus es otro, claro. Hicimos varias preguntas, pero creemos no haber obtenido respuestas, puesto que nos estábamos dando cuenta de que la mayor parte de las veces nos respondían en francés. Al no tener apenas conocimiento de este idioma, no pudimos revelar muchas de aquellas palabras. Pero sí nos pudimos dar cuenta, Alberto y yo, de que en esta ocasión habían dicho vous. Sabíamos que la procedencia era francesa, pero no su significado. Mi nombre era Mapel, ¿no? Sí. Je m'appelle Alberto. ¿Es va? ¿Alberto ha dicho? ¿Alberto? Es como si hubiera repetido su nombre. Alberto, sí. Comento con Alberto si Mapel era mi nombre en francés. Me lo confirma y de nuevo realiza una pregunta. Esta vez diciéndole cuál era su nombre para que la supuesta entidad dijera el suyo. Es en este momento cuando aparece una voz por la Spirit Box diciendo Alberto. Una vez más, repetían lo que nosotros estábamos hablando. Seguida de la anterior, aparece por fin la niña que tanto estábamos reclamando. Pero esta vez nos dice mamá. Este mamá iba a ser el último resultado que obtendríamos en esta impresionante investigación. Psicofonías, movimiento de objetos, activación de dispositivos, todo un escaparate de fenómenos paranormales. Intentamos investigar el cementerio que había debajo de aquel gran castillo, pero de nuevo las cámaras fueron manipuladas y perdimos la grabación. Aquellas voces que nos hablaban por la Spirit Box en francés fueron alucinantes. Alberto y Sergio quedaron sorprendidos con lo que pudieron vivir allí, pues esta era su primera investigación de campo. A continuación, os mostramos algunas imágenes para que podáis recrear en vuestras cabezas aquella terrible batalla, donde miles y miles de personas fallecieron en aquellas tierras. Quizás aquellas que nos habían hablado esta noche. O quizás solo estaban observándonos desde lejos. Os dejamos el parte que llegó a escribir el general Venegas sobre esta batalla. Por lo que él nos redacta, fue una auténtica masacre. Los españoles perdieron ante los franceses, derramando la sangre de más de 4.000 hombres. Imaginaos el horror que tuvieron que vivir aquel día, viendo cómo sus hombres caían uno a uno sin poderlo evitar. Cuánto dolor no hubo aquel día, cuánta tristeza no se habrá impregnado sobre aquellas paredes. Intentamos que nos contaran qué fue o cómo vivieron aquella fatídica batalla. Son las 5 de la mañana y acabamos de finalizar la investigación. Nos hemos trasladado a un antiguo cementerio que se encuentra un poco más abajo del castillo y con nosotros pues tenemos a Alberto y a Sergio.
que nos van a contar un poquito la experiencia que han vivido con nosotros. Bueno. Bueno, pues la noche ha sido movidita, sobre todo al principio. Se han podido oír pasos, nos ha llamado la atención mucho el golpe, cómo han movido el maletín detrás de nosotros, o cuando yo estaba en la garita, cómo han caminado por detrás. Ha habido mucha actividad, pero cuando han llegado las 3 un punto de la mañana, se ha vuelto todo muy pacífico y una calma tremenda que nada tenía que ver con el inicio. Y bueno, y Sergio, tú que eres un poquito más escéptico. Yo, para mí ha sido una noche impresionante, la verdad, nunca había asistido a algo parecido y ha habido bastante actividad, y eso, a destacar las dos cosas que me han chocado más, el tema de la maleta cuando se ha movido sola y los golpetazos que hemos oído en la parte superior sin que hubiera nada. Y con esto, Objetivo Paranormal da por finalizada la investigación.